Son las 7:30 de la tarde y estamos justo en la entrada de Universal Studios Florida. Como pueden ver, están promocionando ya la película Despicable Me 4, que va a estar en cines a partir del 3 de julio, al menos aquí en Florida. Si ustedes tienen tickets para este parque Universal Studios Florida, pueden recoger sus entradas. Si ustedes compraron sus tickets para este parque Universal Studios Florida antes de venir, los pueden recoger justo pasando después de la señal. Aquí van a estar las taquillas, las pueden recoger aquí. Solo tienen que hacer la fila, mostrar el correo de confirmación, su identificación y les van a dar las entradas. Después de las taquillas, si no quieren hacer la fila, siempre hay menos fila de este lado, que son unos kioscos, se llaman Wilco Kiosk, y aquí también pueden recoger sus entradas. ¿Será que la pintaron para Mardi Gras y no lo vimos? Puede ser, está morada la fuente. ¿O será algo para Halloween Festival? Sí. Recuerden que para entrar al Parque Universal Studios Florida, ahora es con reconocimiento facial. Y ya estamos adentro. ¡Yay! Tenemos el pase anual de Universal sin días bloqueados. Festiva, ¿por qué te vas por allá? No sé, porque por aquí es como que el camino rápido. Ah, ok. Y que para que no me dé el sol de frente a la entrada. Ah, ok. Bueno, pues a la derecha, entrando, está los primeros auxilios. También está el servicio de Lost and Found. Si ustedes pierden algo en los parques de Universal, recuerden que hay un Lost and Found. Aquí pueden venir a hacer su reclamo. También hay lockers de todos los días. O para todo el día, ¿no? De todos los días. Bueno, sí están aquí todos los días, pero es la renta para todo el día. Y después están los baños recién remodelados. Frente a estos baños está el Fuel Road, los cargadores portables que pueden comprar en los parques y venir a intercambiar por nuevos cargados. Estos cuestan $35 por uno si lo van a comprar por primera vez. Les trae el kit completo con los cables y las diferentes entradas para los teléfonos. Y si lo van a cambiar, ¿cuánto cuesta? $3. Para cambiarlo son $3. Meten el que ya está descargado y le sale uno. No, y aquí le sale uno cargado. Cargador portable, externo, batería externa. Creo que hay muchas formas de decirle. Estamos en las calles de Hollywood. Todavía hay sol. Todavía no podemos ver las calles de Hollywood de noche. El show empieza a las 9 de la noche. Vamos a intentar llegar a las 8 para apartar nuestro lugar. Pero antes de ir a apartar nuestro lugar, vamos a pasar a la tienda Five and Dime, porque hay mercancía nueva de Halloween Horror Nights. Esta es la tienda Five and Dime. Y aquí es donde normalmente ponen mercancía de Halloween Horror Nights unos meses antes de que empiece el evento. Nada más para darnos una probadita de lo que viene. ¿Ya sacaron como 4 colecciones? Sí. No, espera, más. La primera, creo que más. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Bien. La sexta. No, la de Quiet Place. Ajá. Antes de eso hubo otra colección. Sacaron la naranja y sacaron una oscura también. Entonces, 3 colecciones. Tres o cuatro. Esa es la cuarta. No sé, ahí las ponemos por acá si encontramos las imágenes de cuántas ya tuvimos. Y bueno, aquí tenemos mercancía como tridimensional, centro de mesa o para el buró de la cama, por si no les da miedo. Este cuesta $25. También hay una esferita de Navidad, o un adorno para el arbolito de Navidad de Lil Boo, que dice Halloween Horror Nights 2024. Los ojos están como tridimensionales. Pensé que podías meter el dedo, pero no. Tienen como plástico o cristal ahí. Cuesta $20. Un coaster o portavasos de Little Boo y el logo de Halloween Horror Nights 2024 en $12. Little Boo es este personaje que apareció hace algunos Halloween Horror Nights y que conocemos muy bien los que tenemos el pase anual de Universal. De esa colección también hay una playera muy cool en color negro con este logo. Oye, mira, tiene como plástico en algunas partes de la camisa. Bien cool. Yo creo que este sombrero es de director o algo así, no sé. No, el del año pasado, el doctor del año pasado. Doctor Othello. Se parece a su sombrero. ¿Y cuánto cuesta? Punk, como muy punk rock. Cuesta $33. Ah, pues de este lado está la colección de A Quiet Place. Otra de las casas que va a haber durante Halloween Horror Nights, para la que estamos muy curiosos. Tenemos mucha curiosidad de cómo van a hacer esta casa. Porque pues, no se puede hacer ruido, ¿no? Ajá, súper raro. Oye, ya, ¿sabes qué? De ese lado está la otra colección, mira. Eso estaba viendo. Que brilla en la oscuridad. Que también se ve muy punk. Ajá. ¿Sabes a qué me recuerda? A MTV en los 2000, algo así. Es cierto. Y la naranja. Que también brilla en la oscuridad. Que también brilla para que vistas el color de John Bueno, Cena. No brilla en la oscuridad, sino que tiene reacción a la luz negra. Ah, ok. Entonces, no quiere decir que brille, sino que a lo mejor y cambia color o se ve. A lo mejor sí brilla. Las playeras cuestan $33. Todas las que han salido de Halloween Horror Nights están en $33. Del otro lado de la calle de Hollywood está la tienda Tribute Store Plaza, que es una tienda tributo de verano este 2024. Y tenemos un video de la tienda.
tienda si quieren conocerla bien y todos los detalles, todo lo que presentaron este año los de Universal. Los creativos de Universal. Pueden ir a ver nuestro video, está en el canal. El show CineStational se lleva a cabo en el Central Park, justo aquí en medio del parque. No se ve mucho porque tenemos el sol de frente, pero es aquí, en el Central Park. Ustedes pueden entrar de este lado, justo donde está el Central Park Crepe. Aquí está la entrada y hay un puestecito de helados, palomitas, sodas y cervezas. Falta una hora con 15 minutos para que empiece el show. La gente ya se empieza a poner para acá, apartar lugar para ver el show. Hay tres filas. Está la de allá abajo, la segunda en la que estamos, la tercera. Ah, no, hay cuatro. Una está allá arriba. Son cuatro niveles, más bien. Ah, exacto. Son cuatro niveles. Niveles. Gracias, festival. Y estamos en el segundo nivel. Y desde aquí podemos ver la atracción de Transformers. Luego podemos ver para allá el Starbucks, el restaurante italiano, Luis, la atracción Rápido y Furioso y los baños. Son las 8:30 de la noche o de la tarde, como lo quieran ver. Y acaban de anunciar que en media hora empieza el show y ya pusieron música. Universal. Faltan exactamente 5 minutos para que empiece el show. Ya casi listos para disfrutar de este show CineStational. The music of movies. Beautiful and powerful soundscapes that help bring to life fantastic stories. So let the music guide our path and take us on a journey that can only be described as CineStational.
Simple notes strung together in just the right key and tempo can inspire the imagination, taking us back in time, leaving us wanting more.
And as our cinematic symphony gently fades into the calm of the night, these enchanting melodies will continue to echo within us, becoming universal harmonies that inspire us all to live out our own epic adventure. Aprovechando que estamos aquí en el Parque Universal Studios Florida de noche, quería mostrarles cómo se ve el restaurante Mel's Drive-In de noche. Es hermoso, es bello, es divino y así se ven las calles de Hollywood. Normalmente las vemos de noche cuando venimos al evento Halloween Horror Nights, ya que termina como a las 2 de la mañana. Pasamos por aquí y prenden las luces, muy bonitas. Y también para cuando es época navideña. Si se quedan hasta que cierren el parque, pueden aprovechar para tomarse fotografías con los edificios, con las tiendas, con los restaurantes, con absolutamente todo. Es algo que normalmente hacemos. Por ejemplo, allá hay una familia que se está tomando fotos. Festiva, ¿qué te pareció el show? ¡Qué buen show! Estuvo muy bien. Nos gustó mucho la producción. A mí me gustó mucho la producción. Siento que le aumentaron luces, sonido de mejor calidad, los drones, por supuesto, los pequeños fuegos pirotécnicos, combinado con la música de las películas, las propiedades intelectuales que aumentaron. Todo. Está muy completo el show, muy digno de Universal y un cierre muy, muy bueno para la noche. Sí, la verdad les quedó muy bien. Sí. A mí me gustó mucho el show. Lo que más me gustó del show, aparte de las luces, las fuentes, los láseres, los drones atrás, que la música en partes es como si estuvieras en un show de Broadway, como si fuera una banda en vivo. Ajá. Eso fue así como que me voló la cabeza. Sí, y la parte de Volver al Futuro. Y luego el final fue así como que ya habíamos platicado y te había dicho, el final me gustaría que fuera con los drones poniendo Universal y el tema de Universal. Y así fue. Exactamente, eso fue. Y así fue. Y por eso me gustó mucho. Pero sí, el sonido, las luces, muchas fuentes, muchos colores, de todo. Y también el ritmo del show está muy bueno. No hay pausas así de que, ay, bueno, ¿ahora qué sigue? No, o sea, continuo, continuo, continuo. Me encantó. Y las pocas pausas que tiene están muy bien decididas, están muy bien colocadas. Está muy padre. Y largo, 22 minutos. Algo así. Casi 22 minutos de show. Más de 20 minutos. Vale, sí, la pena esperar por lo menos una hora y cuarto, sí, hora y 20 por él, sí, para poder tener un buen lugar, una buena vista. Traten de verlo en el centro. Sentí que es donde se vio mejor, se disfruta, sí, más. Un poquito arriba yo creo que es mejor que tan abajo. Quién sabe, lo llegaremos a ver abajo, yo creo, para comparar. Sí, yo creo que sí. Es un show al que yo sí me quedaría para verlo, sí, o vale, sí vendría pena solo a ver el show. Porque sí, me vale gustó la mucho, pena. Me gustó mucho. Bastante mágico. Sí. Magia de Universal. Recomendado. Festejando cada día.